¿Por qué en Segunda de Reyes 2, 23 y 24 Jehová descuartiza 42 niños mediante un oso? Primeramente, acerquémonos a la edad de los niños. Según MacArthur, en su Biblia de estudio, podían rondar cerca de los 20 años, debido a que la palabra para niños suele usarse para jóvenes adultos. Un ejemplo lo tenemos en Rut 2.5. No obstante, algunas traducciones, como la Nuevo Mundo, traduce niños y otros prefieren traducir muchachos. Todo parece indicar que no eran tan adultos como sugiere MacArthur. La Biblia de estudio Vida Plena advierte, aunque se emplea la palabra hebrea nahar como un término general para muchacho y se aplica con frecuencia a los jóvenes de más edad cuando se emplea solo, aquí el hebreo es narim katanim, muchachitos. Por tanto, parece equivocado MacArthur. Pero surge la pregunta, ¿eran tan pequeños los niños que se burlaron del profeta? Aunque no eran de 18 y 19 años, quizás tampoco eran pequeñuelos inocentes. Veamos por qué. Era un grupo de más de 40, lo que parece indicar que era una pandilla. No eran tan chicos, pues estaban fuera de la ciudad. Tampoco tan adultos, pues estarían trabajando. Esta cantidad de muchachos podría incluso haber sido una amenaza física para el profeta. Por otro lado, no eran ingenuos. Lo sabemos por el tipo de burla. Se cree que la burla fue debido a que un hombre calvo llevaba la prenda de Elías y por tanto pudieron reconocerle como profeta de Jehová. Le dijeron que subiera, quizás para que siguiera su camino a Betel, o peor, burlándose para que fuera arrebatado como Elías. Por tanto, no eran ingenuos y lo más probable que sus padres opinaran lo mismo. En un contexto donde el destino de la nación dependía de reconocer a los representantes de Dios y evitar la apostasía, pues Betel se había convertido en el foco de la apostasía. Por tanto, no hubo injusticia de parte de Dios. Jehová había leído el corazón de esos muchachos y el de sus progenitores. Sabía el Creador que esos niños serían futuros opositores de Dios y caerían en la violencia y el irrespeto a las personas adultas. En la antigüedad y en especial en Israel, era ley el honrar a las personas mayores y mucho más si eran representantes de Dios. Atacar a un representante de Jehová era atacar a Dios mismo.